bienvenida a los familiares de los señores trabajadores del diario El Comercio fallecidos en la zona de la frontera, expresarles que permanentemente la Asamblea ha estado pendiente de este tema y como era nuestra obligación y a pedido de varios señores asambleístas, hemos decidido este día recibirles y escucharles. Van a tener una intervención en representación de todo el grupo de familiares, el señor Ricardo Rivas y la señorita Yadira Agua Gallo, quienes intervendrán durante una hora entre las dos intervenciones y van a hacer uso también de una presentación en PowerPoint. Bienvenidos, no sé quién va a tomar primero la palabra. Por favor, señorita Yadira Agua Gallo, bienvenida. Gracias, presidenta. Y saludamos a todo el cuerpo legislativo, de manera especial a esos asambleístas de todas las bancadas que enviaron estas solicitudes para que podamos ser recibidos en esta que es la Casa de la Democracia. No puedo empezar esta comparecencia o este relato ante ustedes sin antes mirar hacia esas barras bajas y mirar a mis compañeros de prensa y sentir que en algún momento Paul estuvo ahí y Javier también. Me hace falta su cámara porque estaría muy orgulloso retratándome detrás de ese vidrio. Hemos venido aquí porque casi después de 3 meses, la semana pasada, le dimos un descanso digno a Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. Y lamentablemente esta semana, el día de mañana, tenemos que hacer lo mismo con nuestros compatriotas, con nuestros hermanos Óscar Villacís y Katy Velasco. Y sentimos que como familiares de personas que han sido secuestradas y asesinadas de la forma más cruel y vil, es nuestra responsabilidad ser solidarios con ellos y brindarles el mismo amor, la misma consideración y la misma solidaridad que se nos fue expresada cuando atravesamos por estos momentos. Así que este día, estas palabras son en homenaje a Óscar Villacís y Katy Velasco y a sus familias. Queremos poner en perspectiva cuál ha sido la visión y el sentimiento familiar que estas tres familias han atravesado durante más de 90 días después de enterarse del secuestro y del asesinato de nuestros seres queridos. Queremos poner en su consideración el enfoque de las víctimas, porque creemos que hoy, más que nunca, es necesario que el Estado empiece a mirar cómo trabaja el tema de las víctimas. Si se lo va a hacer desde la revictimización, si se lo va a hacer desde endilgar responsabilidades a las víctimas, o si se lo va a hacer desde un acompañamiento efectivo que permitan medidas para la no repetición de los hechos y para el no sufrimiento de las familias de las víctimas cuando estas cosas terribles ocurren en nuestro país. Y lamentablemente, para hacerlo, tenemos que hacer referencia en orden cronológico de las cosas que nos ocurrió. Y lamentablemente, tenemos que referirnos a figuras que estuvieron dentro de ese orden cronológico. Queremos pedir su comprensión y queremos empezar diciendo que esto de ningún modo se convierte en un asunto político o en un asunto partidista. De ningún modo. Nosotros lo que menos queremos es que funcionarios públicos pierdan sus cargos o pierdan sus trabajos. Sin embargo, como el propio presidente Moreno el día 13 de abril del 2018 nos lo dijo cuando nos confirmó el asesinato de nuestros seres queridos, si hay responsabilidades, esas responsabilidades tienen que ser asumidas. Y esperamos y confiamos que nuestros legisladores, que fueron seleccionados por todo el pueblo ecuatoriano para representarnos en este Palacio Legislativo, lleven a cabo esas tareas de fiscalización. Así que les queremos presentar esta cronología que tiene como objetivo, primero, evidenciar cómo carecemos de un enfoque de acompañamiento a las víctimas por parte de autoridades que están a cargo. No todos, hay que reconocer que hay funcionarios que se han portado a la altura durante todo este proceso. Y también evidenciar
que este secuestro y este asesinato no es un hecho aislado. Esta historia no empieza el 26 de marzo del 2018, esta historia empieza años atrás, esta historia empieza meses atrás. Y es nuestro pedido que esa historia sea considerada cuando empezamos a hablar del secuestro y el asesinato de Paul, Javier, Efraín, Katy y Oscar, porque ese es el mejor homenaje que les podemos hacer. Como hemos dicho, este secuestro no es un hecho aislado, sino una consecuencia más de todo lo que ha ocurrido en la frontera norte y que lamentablemente con su muerte pudo ser visibilizado. Siempre nos preguntaremos por qué y también nos preguntaremos para qué nos tiene que servir, aunque eso suene complicado y suene duro, la desaparición y asesinato de nuestros tres queridos familiares. Esto empieza hace años, pero los hechos más recientes empiezan el 2 de noviembre. Ustedes lo saben bien, cuando un grupo de la policía, específicamente el grupo móvil antidrogas GEMA, es emboscado el día 2 de noviembre. Y si hacemos cronología, aquí solo hemos colocado 7 atentados en la frontera norte entre noviembre del 2017 y marzo del 2018, pero todos sabemos que existen mucho más. Y esta es una cadena de hechos que llevaron a ese fatídico desenlace del día 13 de abril. Solamente quiero leerles, señores asambleístas y a los colegas de la prensa, lo que perfectamente la prensa retrató en noviembre del año pasado. La zona de ataque es considerada por habitantes de San Lorenzo como un sector de alto riesgo, especialmente por la presencia de grupos armados. Hay que pasar con alguien conocido porque se corre el riesgo de que lo maten, dijo un lugareño. El pasado 5 de octubre, un grupo de campesinos fue atacado en Puerto Rico. Según reportó la prensa local, hombres armados lanzaron explosivos contra integrantes de la fuerza pública. Así que el discurso de no sabíamos o no estábamos preparados ya no es una justificación para estas familias. Esta es una nota publicada en noviembre del 2017. Además, se conoce que desde hace algunos meses se mantenían comunicaciones entre oficiales de la policía y estos grupos disidentes. Las comunicaciones iniciaron en noviembre del 2017, eso es de conocimiento público, no hemos venido a decir nada nuevo, sin embargo, se tiene que considerar como parte del contexto. El mismo Guacho y otro disidente que se identifica como Andrés Sinistierra escriben al oficial de policía para exigir la libertad de los suyos y una reunión con algún delegado del gobierno para llegar a un acuerdo. Las amenazas contra el país son latentes en cada mensaje. Se habla de colocar bombas y de secuestrar elementos de las fuerzas públicas y después se habla de secuestrar a civiles y de matar a civiles en la frontera. De ahí que el argumento de no sabíamos ya no es una justificación para estas familias. Hace dos semanas, el oficial de policía que mantuvo estas conversaciones estuvo aquí en esta casa legislativa y compareció frente a la Comisión de Frontera Norte. Y ahí ha expuesto que desde el 5 de noviembre del 2017 ya se empezaban esas labores de inteligencia para acercarse a este grupo de disidentes. El 5 de noviembre, este oficial colabora con labores de inteligencia para la unidad antiexplosivos. El 13 de enero recibe mensajes. Y los mensajes contienen amenazas de atentados, secuestros y asesinatos. Esta información, dice el oficial, fue tratada como un documento de inteligencia toda vez que era parte de una investigación. El mayor afirma que estos chats de forma inmediata los hizo conocer al coronel Ortega, en ese entonces director nacional de la Policía Judicial. El 20 de febrero recibe una llamada telefónica por parte de las disidencias, en la que exige que se retiren las tropas militares y policiales de la provincia, así como también que se libere a los detenidos que habían caído. El 21 de febrero, el oficial informa al alto mando policial. Nuevamente, no sabíamos, ya no es una justificación. El 23 de febrero, en reunión con la Dirección Nacional de Inteligencia, el oficial sugiere y recomienda la conformación de un comité de crisis, esto es, antes del secuestro de Paul, Javier y Efraín, pues las amenazas empiezan a verterse sobre la población civil. El 25 de febrero se da otra llamada con amenazas. El 2 de marzo se le comunica al Estado Mayor y al excomandante de policía Ramiro Mantilla y el oficial pide instrucciones de qué hacer. Quisiéramos saber cuáles fueron las respuestas a la solicitud de indicaciones y recomendaciones de qué hacer. El 7 de marzo se hace conocer la situación al jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado. El 18 de marzo, dice el oficial, por tercera vez consecutiva, a través de partes policiales, recomienda nuevamente la conformación de un comité de crisis, una semana antes del secuestro. El 16 de marzo,
se realiza una operación en la que se procede a la detención de varios integrantes y el 18 de marzo el oficial recibe una llamada telefónica en la que recibe amenazas de secuestro y asesinato. El 26 de marzo se conoce el secuestro de los trabajadores de Diario El Comercio por medio de ese canal y se procede a instalar un comité de crisis y la comunicación pasa del oficial de policía a los oficiales de la UNACE. Del 20 de febrero al 31 de marzo, el oficial realiza 18 partes policiales que fueron ingresados en fiscalía y comunicados al respectivo escalón superior. No sabíamos, ya no es una justificación. Solo uno de los mensajes que contienen esos chats. Tienen que devolverme a mis detenidos y desacordar el acuerdo que tienen con Colombia. No quisieron buscar mecanismos de diálogo, ahora me gusta que hablen de fuerza. Mañana te voy a demostrar lo que le puede pasar a este país. Walter Patricio Arizala, alias Guacho, antes del secuestro. Ya estoy perdiendo la paciencia y civiles que se los cojan en la frontera, se los mato. Walter Patricio Arizala, alias Guacho, antes del secuestro. Y este secuestro no empieza el 26 de marzo. Es parte de esa cadena de violencia que se desató en la frontera norte. Y las autoridades lo conocían desde el día 1, que el secuestro era parte de las amenazas cumplidas de alias Guacho. Solamente un ejemplo. La policía se enteró del secuestro por las conversaciones entre un mayor y el líder de los disidentes. Creo que estamos un poco adelantados. Pero ¿cuál es la versión real de cómo se conoce este secuestro? Aquí vienen nuestras dudas y nuestros reclamos por el enfoque de las víctimas. Hay hasta 4 versiones de cómo se conoce la noticia de este secuestro. Y las familias, como siempre, somos las últimas en enterarnos de cómo se conoce de este secuestro. Las familias, como siempre, nos tenemos que enterar por la prensa, por Facebook, por Twitter y por WhatsApp de las cosas que ocurrieron con nuestros familiares. ¿Qué nos dijeron el primer día en el primer comité de crisis? En horas de la tarde del lunes 26 de marzo, una llamada al municipio de San Lorenzo alertó sobre un secuestro a un equipo de prensa. ¿Qué dijo el exministro César Navas cuando se paró frente a ustedes? En la tarde del 26 de marzo, una persona que se identifica como alias Guacho llama a un oficial de inteligencia para decirle que tiene secuestrados a los periodistas del comercio. ¿Qué dice a declaraciones de la prensa el excomandante Ramiro Martilla? El 21 de mayo del 2018, en entrevista con el diario El Comercio, expresa que el chat que un mayor de policía mantenía con los disidentes de las FARC fue usado para confirmar el plagio de los 3 trabajadores del comercio. ¿Qué le dijo el exministro Patricio Zambrano? Que esperamos que en su maleta hacia la UNESCO se lleve también la información del secuestro de Paul Javier y Efraín y desde la UNESCO promueva principios de memoria para este caso. Las primeras informaciones sobre el secuestro a nosotros los ministros nos llegaron a través de la fuente de la UNACE. Quisiéramos saber cuál de las 4 versiones es la versión oficial sobre el secuestro. ¿Por qué? Cuando nos tenían frente a ellos, frente a quienes conformaron el comité de crisis, no nos informaron del grado de peligrosidad que existía en este secuestro. ¿Por qué se nos dijo que la situación estaba controlada, que la situación era estable y que los chicos estaban bien, para después de 18 días solamente confirmar su asesinato? Queremos saber cuál es la versión sobre la versión oficial del conocimiento de este secuestro. Y aquí rechazamos las declaraciones que han hecho varios funcionarios diciendo que solo un representante de cada familia entraba al comité de crisis. Esos guiños a que entre familias nos guardamos secretos cuando estamos tratando el asesinato brutal de nuestros seres queridos es otra forma de revictimización y no lo vamos a permitir. Es una muestra más de las incongruencias. Entrevista al ministro César Navas, Diario El Comercio, 30 de mayo del 2018. Pregunta, en medio de estas negociaciones, ¿usted habló con alias Guacho? En la vida, nadie ha hablado con Guacho. Todo era por mensajes de texto de un número colombiano. Pero frente a ustedes, en esta asamblea, el exministro dice que alias Guacho le llamó a un oficial de inteligencia. Y asimismo, el oficial de inteligencia alerta al menos sobre 3 llamadas realizadas en partes policiales que fueron informados al escalón superior. Aún con este antecedente de amenazas, el secuestro se trata como un hecho aislado.
¿Qué nos dice o qué les dijo a ustedes el exministro? Se separan las cosas del secuestro y de la investigación que se hacía sobre el atentado y se decide crear un canal de comunicación exclusivo para esto. Es decir, para nuestras autoridades, este secuestro no guardaba relación con lo que ocurría en la frontera norte. Y sabemos que hay un manual de lucha contra el secuestro de la ONU. ¿Y qué sugiere como política nacional? A fin de elaborar una política pública eficaz para combatir el secuestro, es necesario comprender la naturaleza y la magnitud del problema, es decir, análisis del contexto. Sobre este secuestro y su tratamiento y tipificación, lo que el ministro nos dijo el 16 de mayo en este recinto legislativo, se recibe el primer video y se lo muestra a las familias y se decide que no se publiquen y se den a conocer los nombres, porque la UNACE lo decía y el protocolo lo decía. Esperamos que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arribe a este país el siguiente mes y acceda a la información de índole desclasificado que se encuentra en una cadena de custodia, podamos encontrar lo que el protocolo decía. Porque de acuerdo con la ONU existen 9 tipos de secuestro y cada uno debe tratarse con un protocolo diferente. ¿Cómo se tipificó ese secuestro? ¿A qué categoría correspondía? ¿Qué protocolo se utilizó? Asumimos que esa información se encuentra en esa caja de seguridad. De lo contrario, no dudaremos en solicitarla. Pero aquí nos cabe otra duda. Si la estrategia era preservar los nombres, ¿por qué la SECOM emite un comunicado el mismo 26 de marzo? ¿Por qué el Ministerio del Interior sale a una rueda de prensa? Y luego, de manera abrupta, 2 días después de que las familias le hayamos mostrado a la UNACE el manual de lucha contra el secuestro de la ONU y que nos dijeran que es un manual que solo se aplica cuando hay casos de lesa humanidad, esa misma instancia policial nos recomienda filtrar los nombres de nuestros seres queridos a través de organizaciones de derechos humanos. El comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación que informa que el lunes 26 de marzo en la parroquia Mataje, provincia de Esmeraldas, fueron secuestrados 2 comunicadores y un conductor de Diario El Comercio. Se ha hablado del cese de operaciones militares y policiales y el exministro le dijo a esta asamblea: se suspenden todas las operaciones y acciones de carácter ofensivos, allanamientos, etc. Sin embargo, el día 5 de abril se realizan allanamientos y detenciones a causa del estallido de un artefacto en el puente de Biche. Y el propio ministro les dice a ustedes, esto es parte de todos los allanamientos y todas las operaciones que se suspendieron durante el tiempo del secuestro. Es decir, ¿hubo o no hubo cese de acciones militares? Y tenemos además una cadena de felicitaciones a través de Twitter que parece el nuevo canal de comunicación entre las autoridades ecuatorianas y colombianas. ¿Pero qué nos vuelve a decir el manual de lucha contra el secuestro de la ONU? Reconocer que la prioridad es preservar la vida y no el arresto de los delincuentes es crucial para la investigación. Otro ejemplo de cómo constantemente las familias no recibimos información oportuna a tiempo que nos hayan permitido al menos configurarnos un mapa mental diferente de lo que estábamos viviendo. Las demandas de los secuestradores. ¿Cuál es la información a las familias? Durante la primera semana se nos dice que no se conoce quién los tiene secuestrados ni qué piden a cambio del equipo periodístico. Las familias conocen de las demandas por medio del video emitido por RCN en el que se observa a los 3 ciudadanos encadenados. Todos ustedes tienen una persona a la que aman más en el mundo. Imagínense lo que significa despertarse después de sufrir su secuestro y solamente ver en su teléfono un video en el que aparece encadenado implorando por su vida. ¿Qué decía el chat de alias Guacho que mantenía con los policías desde mediados de marzo del 2018? Tienen que devolverme a mis detenidos y desacordar el acuerdo que tienen con Colombia. ¿Qué le dice el ministro, exministro César Navas a esta asamblea? El 31 de marzo se conoce la primera demanda en torno a lo que quería Guacho, o qué es lo que quería este delincuente, que liberen a sus muchachos. ¿Qué le dice el ministro César Navas a los medios de comunicación el día 3 de abril? Pregunta, ministro, ¿desde cuándo se conocían de las demandas? Respuesta, desde el inicio del secuestro. ¿Qué dice la comparecencia del mayor de policía en la Comisión de Frontera Norte? El 20 de febrero se recibe la primera llamada telefónica por parte de un alias Tigre que exige que se retiren las tropas militares y policiales de la provincia, así como también que se libere a los detenidos que habían caído. El argumento de no sabíamos o nos enteramos por la prensa
de los chats que se mantenían y de las demandas de los secuestradores, otra vez se quedan sin piso. Esta soy yo, el día 30 de marzo. Esta semana queremos agradecer todas las muestras de apoyo y de solidaridad que hemos recibido en estos días. Queremos agradecer todos los mensajes, todas las llamadas y todas esas muestras de solidaridad. Hemos recibido noticias que nos tranquilizan, que han tranquilizado a las familias que hemos vivido momentos de dolor en las últimas horas. Estamos fuertes, las tres familias, estamos unidos, las tres familias somos un frente unido que está trabajando, que está fuerte. Ahora la reunión con los familiares, yo creo que reconoce. Si yo, que amo a este hombre de una forma incalculable, hubiese sabido desde el primer día la verdad, no hubiese salido a pararme frente a mis colegas periodistas para decirles que recibí noticias tranquilizadoras. Si el señor Gal Ortega, padre de Javier Ortega, hubiese sabido desde el primer momento lo que estaba pasando, no me hubiese permitido pararme frente a esas cámaras y decir que habíamos recibido noticias tranquilizadoras. Si mi ahora hermano Ricardo Rivas hubiese conocido el grado de peligrosidad al que nos enfrentábamos desde el primer día, no me hubiese permitido pararme frente a las cámaras de mis colegas y decir que habíamos recibido noticias tranquilizadoras. Y me avergüenzo de mí misma al verme en ese video diciendo que estoy tranquila por el secuestro de la persona con la que me configuré la vida. Me avergüenzo de mí misma de haber confiado. La reunión con los familiares, yo creo que es de conocimiento general el video que ha venido circulando en redes sociales principalmente y por medios de comunicación de Colombia. Qué pena que se haya filtrado porque es parte de todo el proceso técnico que se está llevando por parte de los equipos de trabajo de nuestra policía. Y hoy vamos a informar a los familiares cómo avanza ese proceso. Creo que el hecho de poderlos ver con vida y en las condiciones estables que están es positivo, y hoy vamos a analizar cuáles son los cursos de acción que vamos a seguir. ¿Desde cuándo conocían ustedes de estos pedidos? Desde casi el inicio de la negociación, ¿no? Estamos trabajando en eso, por eso digo, son cosas que lo estamos definiendo. Y nos dejaron pasar una semana creyendo que todo estaba controlado, que la situación era estable y que ellos volverían con vida. Como lo dije al inicio de mi intervención, nosotros no hemos venido aquí a instalar un debate de índole partidista o político. Lo único que hemos venido a hacer en el corazón de esta, que es la Casa de la Democracia, es a plantearles a ustedes la necesidad de que este Estado empiece a tener un enfoque de víctimas, de atención a las víctimas, que no se las revictimice cada vez que un funcionario público sale a dar declaraciones de prensa. Que en este Estado, cuando una familia atraviese por estas situaciones, se nos hable con la verdad y que se nos sean transparentes. Entendemos que hubo información delicada, que hubo información que no se podía compartir con todos, que había información que por más que nuestros compañeros, colegas periodistas querían acceder a ella, no se la podían entregar. Y aquí resalto el respeto profundo que los medios de comunicación nos han demostrado a nosotros como familiares y como víctimas de esta situación. Sin embargo, a nosotros, a los familiares, a quienes sufrimos en carne propia esto, a quienes se nos ha quedado el corazón, a quienes nos faltan no solo tres, a quienes nos faltan ya cinco, nos debían la verdad. Y nos siguen debiendo la verdad. Este crimen repudiable, nunca lo vamos a olvidar. Porque aquí no cabe el olvido. Aquí cabe la memoria, la verdad y la justicia. Este crimen horrendo es repudiable. Sí, ningún grupo de cualquier índole puede creer que bien puede venir y secuestrar a tres personas y después asesinarlas y continuar paseando campantes por la frontera entre Ecuador y Colombia. Sí, repudiamos esas actuaciones de la disidencia Oliver Sinisterra, pero también pedimos que se analicen las responsabilidades en todos los niveles. Aquí nos faltan tres,
y detrás de ellos todos los desaparecidos de este país, todas las víctimas de un sistema de justicia que lamentablemente no se caracteriza por ser el más expedito al impartirla. Aquí nadie se cansa, porque el trabajo por la paz se lo hace todos los días y porque aún embargados de dolor y después de una semana de haber sepultado a nuestros seres queridos, tenemos la fuerza suficiente para pararnos aquí y decir que nuestra lucha de ahora en adelante es la memoria, es la verdad y es la justicia. Nuevamente, por Oscar y Katy, mi cuñado, el señor Ricardo Rivas.